cumplió estrictamente con la temporalidad señalada. Toda la difusión de las carteleras fue del 1 al 12 de octubre, siendo el informe el día 7. Me llama la atención que la queja del PRI se haya efectuado apenas un día antes de vencer el tiempo que la ley me permitía para bajar mis carteleras. Uno tiene todo el derecho a publicitar el informe de actividades como diputado 7 días antes de la fecha y 5 días posteriores al evento. Mi evento fue en la Cámara de Comercio el viernes 7 de octubre, por eso el día 1 de octubre subieron espectaculares promocionando que estábamos en los días de mi informe y se bajaron el día 12 de octubre.